Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en una emisión más de el espacio de la entrevista con, como todos los viernes. Yo agradezco que esté acompañándonos en esta noche y por supuesto también a nuestros invitados que nos están haciendo el favor de estar con nosotros en este panel para hablarnos de las próximas actividades que tendrán y por supuesto hacerle la invitación a todo el público. Agradezco la presencia del ingeniero Carlos González Vicencio, quien es también director de organización de este 15º foro de la industria mexicana de la química, y también agradezco al ingeniero Juan de Dios Mastachi Pérez, vicepresidente nacional de la industria del IMIC, y por supuesto también al ingeniero Josué Roque Félix, que está con nosotros. Él es director de finanzas también de la sección Coatzacoalcos. Así es que bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Azucena, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Buenas noches, Susana, gracias. Y buenas noches a todos. Pues ya decíamos antes de entrar al aire que ya están ya en esta 15ª edición de su foro. Nosotros hemos asistido foros realmente importantes e interesantes con el tema que vivimos aquí en Coatzacoalcos, con temas que a nivel nacional nos interesan en lo que es la industria química, y por eso quisiera que nos hablara un poco de cómo va la organización de este evento. Estamos a un mes de que se lleve a cabo esta edición, la número 15 ya, ingeniero. Sí, Azucena, cada año el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos busca superarse como todo ente vivo y quiere hacer un mejor foro que las veces anteriores. Esto es en cuanto a que invitamos, por lo general, a representantes de la ingeniería química de todos los ámbitos, tanto gerencias, responsables de plantas químicas, como académicos que realizan trabajos de investigación. Ahí vamos caminando. Qué bueno. Y precisamente también al secretario de Finanzas que nos platique un poco cuántas empresas se piensa podrían estar en este foro, en este evento, que también, bueno, pues reviste una gran importancia para la región, decíamos, e incluso yo creo que más allá de la región sur. Sí, de hecho, dentro de la invitación que se hace a nivel nacional, e inclusive hasta internacional, el maestro Vicencio nos hace el favor de invitar a esas personalidades, invitamos a toda la industria de la zona, tanto para que participen como para dar a conocer la tecnología que se emplea en la ciudad, en la región, y aún así también las nuevas tecnologías que se están desarrollando y que pueden ser aplicables en un plazo de 10 años, 15 años en lo que es el desarrollo total. Pero en eso vamos trabajando. Entonces se hace la invitación general, tanto a la industria nacional como a la industria local. Y ya también, no solamente ya están a un mes de este evento, sino también ya están, es aquí con nosotros el vicepresidente nacional de IMIC, y él nos hablaba antes de entrar al aire también de la organización de su evento a nivel nacional. Platíquenos un poco. Sí, así es. Nuestra convención nacional 58 este año va a ser en Villahermosa, Tabasco, el 23 al 26 de octubre. Y estamos buscando, con muchas posibilidades, de que el próximo año la convención nacional, también en el mes de octubre, la hagamos aquí en Coatzacoalcos. Con esta tradición que tenemos de los foros, entonces reforzaríamos ese foro el próximo año. No habría foro, pero habría convención nacional, que es todavía con mayor cantidad de invitados y de participantes, por supuesto. Un gran nivel, por supuesto, de expositores, y sabemos que ustedes lo organizan muy bien, y sobre todo porque aquí incorpora mucho a los jóvenes, ¿no? A los estudiantes, a los egresados, en este caso de la industria química. Platíquenos un poco qué escuelas, jóvenes, instituciones demás empiezan a participar. Sí, como profesionales de la ingeniería química en el IMIC, nos interesa muchísimo sobre todo la siembra por las semillas que se van formando en las instituciones de educación superior de toda la región. Son 6 las instituciones a las cuales hemos invitado, pero también hemos invitado a instituciones que no son de la región de Veracruz. Algunas instituciones, por ejemplo, a la Universidad de las Américas, que está en Puebla,
estamos en trámites con algunos de Monterrey, en la Ciudad de México propiamente, es decir, ampliamos todo ese, esa gama, ese arco iris de instituciones. ¿Por qué? Porque también va a haber ponentes de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Química, pues con sede en la Ciudad de México, y también una parte con sede en Temisco, Morelos, por allí. También estamos invitando al Instituto Potosino de la Ciencia y la Tecnología, y algunas empresas van a traer algunos de sus expertos por ahí que tienen extranjeros al foro. Por eso es súper importante para los estudiantes que tengan información de primera mano, es decir, que lo que les enseñan además en los recintos escolares, observen qué es lo que está sucediendo en la vida real. Así es, eso iba yo, y qué bueno, lo hablaban hace rato de lo hablaba el ingeniero Josué, del tema de los avances tecnológicos, y yo creo que aquí reviste una importancia fundamental. Yo sí exhortaría, invitaría a los jóvenes a que participen, a que vayan a este interesante evento, la gran calidad de instituciones que van a participar, de ponentes que sin lugar a dudas sabemos que son de primer nivel, no solamente nacionales, otros reconocidos también en el extranjero. Bueno, pues es de una gran importancia para ellos estar familiarizados, no solo con lo que aprenden en las aulas, sino también en fuera de ellas, ¿no? Entonces yo creo que esto es ir incorporando, ir dándole a los jóvenes que serán egresados las herramientas para que puedan destacar también en la industria química. ¿Podemos hablar ya, ingeniero, de quiénes serán sus invitados, los expositores en estos talleres? El programa todavía no lo tenemos terminado, pero dentro de las industrias que se puede decir que van a participar se encuentra Braskem. Dentro de ellos está tomando el tema de las visitas industriales para los jóvenes, precisamente lo que se está comentando, cómo ellos pueden interactuar con la tecnología, pero ya vista directamente, de primera mano. La forma es visita industrial. Y en este caso, Braskem, que es la planta más nueva que está, que se puede decir que tiene la tecnología más actualizada, es la que permitiría la visita de los estudiantes. Estamos hablando alrededor de 70 por día aproximadamente, invitados todas las escuelas que puedan participar. Entonces esa es la forma de cómo interactuar. Pues ahí estamos viendo la publicidad de este foro, 15º foro que organiza la IMIT, del 28 al 30 de agosto. Ellos nos hablan sobre los talleres, las plenarias, exposiciones, conferencias, así es que nosotros les reiteramos la invitación para que todos los jóvenes asistan, o aquellos también que deseen participar, ¿no? Claro. Estar presentes y conocer de estos avances tecnológicos que nos presenta en la industria, ¿no? Y aquí estamos en un corredor industrial, Coatzacoalcos, Minatitlán, Anchital, que bueno, reviste pues el doble, yo creo que de interés para nosotros de conocer estos avances tecnológicos. Ahí vemos la página del IMIT, está muy actualizada respecto a los eventos que ustedes realizan. Así es. Como vicepresidente nacional, ¿cómo ve este tema? Bueno, yo quisiera mencionar un poquito, ampliar un poquito más la parte de los estudiantes. A nivel nacional, prácticamente todas las escuelas y facultades de todo el país que tengan la carrera de ingeniería química o químico y petrolero, químico industrial, etcétera, pero básicamente ingeniería química, tienen secciones estudiantiles del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Es una gran base, son más de 60 secciones estudiantiles que tenemos, que precisamente también ellos tienen una reunión nacional estudiantil el próximo mes de agosto, a principios, en la Ciudad de México. Entonces, es de donde se nutre el instituto, y es por eso que siempre son muy entusiastas. Aquí en Coatzacoalcos, los muchachos de la UB, del ITESCO, de la ESI, y ahora de la nueva universidad que acaban de abrir, son muy entusiastas, y es muy importante la participación de ellos. Pero también queremos invitar pues a todos los profesionistas, ingenieros químicos activos, ingenieros químicos que estén jubilados, que tengan el interés de conocer o de actualizar sus conocimientos, y todas las personas interesadas en la industria química, que pues es gran parte de nuestra economía aquí en la ciudad de Coatzacoalcos y en nuestra región. Así es, y bueno, la invitación a los jóvenes que serán los que se van a desarrollar en la industria, que deberán conocer de estos avances, pero también, como usted bien lo dice, pues aquellos personas en activas o jubiladas que también deseen asistir a este evento, ¿no, ingeniero Carlos? Afirmativo. Un ejemplo,
La industria está cada vez más automatizándose y utilizando, por lo tanto, los recursos que van apareciendo en el mercado. Estamos invitando, por ejemplo, en esta ocasión a AspenTech. AspenTech es un tecnólogo en el área de formación de software para trabajar con varias de las plantas químicas, petroquímicas y otras cosas más. Ellos son invitados y van a impartir, como decía mi compañero Josué, un taller de simulación. Aquí lo vamos a organizar, les vamos a decir en qué lugar de todo esto. Y asimismo, Braskem también va a impartir un taller de simulación en el etileno, de lo que tenemos por acá. Y ahí están invitados por lo generalmente los estudiantes. El de Aspen lo enfocamos un poco más a los profesionistas de los que están acá. Es decir, hay para todos. Y en esta ocasión, Azucena, esperemos que nos resulte y que nos confirme, estamos invitando a la Comunidad Económica Europea para que a través de una transmisión nos expliquen o nos desarrollen cómo está por allá la innovación en el área de las energías. Hasta el momento han aceptado la invitación y están esperando quién de ellos van a designar. Pues digo, qué bueno, ¿no?, que pudieran estar aquí ellos presentes. Eso reviste una gran importancia para ustedes, pero también para quienes van a asistir a este evento, ¿no? Entonces, doblemente satisfactorio estar ahí presentes y conocer también lo que ellos nos traen. Ingeniero, ¿se piensa invitar a más universidades, a más instituciones a participar? Digo, esto cada vez va a ser necesario, ir abarcando más escuelas para que puedan estar ahí presentes y conocer todo esto de los avances tecnológicos a nivel de la industria. Sí, de hecho, se ha estado platicando con los institutos tecnológicos que están fuera de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, pero también se ha hecho uso de la red de profesionales. Hay la red LinkedIn, se ha subido la invitación a nivel internacional y ya varios han estado viendo la página diciendo, bueno, si es posible, vamos a estar asistiendo. Y posteriormente, la cuestión de la página del INVIC, donde subimos ya la parte de eventos y conferencias, pues también amplía de una u otra forma el conocimiento hacia todas las personas, de todo lo que se desarrolla en estos eventos. Ingeniero Juan de Dios, ¿cómo ve usted el avance de la industria química en estos momentos, ahora que estamos ya con un nuevo gobierno federal? Bueno, este es uno de los puntos importantes que estamos viendo, reforzando mucho a Petróleos Mexicanos en general como empresa productiva del Estado. Y pues ya sabemos que van a iniciar la construcción de una nueva refinería en Tabasco, pero también ya empezamos a escuchar que se va a reforzar la industria petroquímica. Son pasos que se dan, o sea, obviamente es exploración, explotación de petróleo y gas, refinación, procesamiento de gas y petroquímica. Estamos al final de la cadena, pero de alguna manera es una cadena integrada. Entonces, esperamos que por eso vamos proponiendo que sea nuestra convención el próximo año, que prácticamente está aprobado, para que nosotros ayudemos también a impulsar que vuelva a haber crecimiento y desarrollo en la industria petroquímica aquí en nuestra región. ¿De qué manera pudieran ustedes hacer ese impulso? Digo, lo han hecho a nivel de sectores empresariales y demás, industriales, y bueno, yo creo que se requiere, ¿no?, sumar esfuerzos entre la autoridad, en este caso el gobierno federal, y ustedes. Así es. Bueno, nosotros pensamos que los tres niveles de gobierno, o sea, la municipal, estatal y federal. Claro que sabemos que el gobierno federal es el que dispersa los recursos económicos, que esto también es lo más importante. Pero también es importante que nosotros participemos en la planeación. Uno de los objetivos principales del IMIC es precisamente participar e influir en las decisiones nacionales que se tomen en relación con la industria y la ingeniería química. Entonces, por eso,
Esa es básicamente la razón de ser de los foros regionales y de las convenciones nacionales, porque al final de cuentas juntamos a muchos expertos de diferentes áreas, de iniciativa privada, del gobierno, de la academia, para que entonces podamos sacar unas propuestas y conclusiones para ayudar precisamente a tomar esas decisiones y para que nuestra industria vuelva, y nuestra región básicamente vuelva a ser como hace 10, 15, 20 años, bueno, o sea, que tenga la misma fuerza o mejor o más que tuvo en el pasado. Qué bueno. Ingeniero, y de esos foros, digo, ya van a estar ahora en el foro 15º, ¿han logrado sacar acuerdos importantes que se hayan tomado en cuenta? Sí, por ejemplo, cuando llega alguno de nuestros invitados al foro, hay veces que esos invitados tienen un panorama, una perspectiva de otros lugares donde están trabajando. Y esa perspectiva, a veces regionalmente, se contacta algún ingeniero de alguna planta con ellos, y entonces ahí viene la cadena de mejora, y entonces se observa que se puede aplicar lo que se está haciendo en otro lugar y se puede aplicar acá para actualizar y modernizar. Eso ha sucedido con frecuencia en todos nuestros foros ocupados, ya sea por Pemex, el ANESE, Resistol cuando era en ese tiempo, Resirene que fue un tiempo, o sea, todos ellos, toda la industria que está colocada aquí en el lugar aprovecha esos momentos para poder enriquecer lo que se tiene y a su vez también dar a conocer lo que se está teniendo. Quiero comentarte, Azucena, que estamos invitando a las autoridades municipales, a las autoridades estatales y también a los que tienen que ver de manera federal para que asistan en el foro. ¿Sí? Ya está confirmado, por ejemplo, el presidente municipal, que va a estar y está muy interesado en apoyarnos también para la celebración de la convención nacional que dice el ingeniero Mastachi. Claro, y que además recordemos que se va a hacer el próximo año, en octubre. Uh-huh. Digo, no se va a hacer la celebración normal, pero esto, sin lugar a dudas, vemos, gracias Pepe Arana, ahí nos pone una imagen donde son el encuentro que han tenido con el presidente municipal, Víctor Carranza Rosaldo, para hablarles sobre este foro, sobre sus eventos, ¿no? Afirmativo. Allí sacamos unos buenos acuerdos con él, ¿sí? Para poder cooperar con el municipio. Y qué bueno que se sume el alcalde a estos acuerdos que son necesarios, ¿no? Ya lo decía el ingeniero Mastachi, sumar esfuerzos los tres niveles de gobierno para que esto pueda ser una realidad. Ingeniero Carlos, pues se me hace interesante ese intercambio de experiencias, ¿no? Que tienen ustedes, que han tenido en los foros y que pues sirve de alguna manera para copiar, digámoslo así, copiar los buenos resultados que se han generado en alguna otra parte, ¿no? En el caso de la industria química. Afirmativo, eso es muy positivo y benéfico, porque así se enriquece todo lo demás. Siempre hemos escuchado por fuera cómo, por ejemplo, avanzaron los japoneses, cómo avanzaron los chinos. Bueno, pues fue exactamente eso. Fueron a los lugares donde había mayor actualización, mayor modernidad, tomaban lo que era conveniente y lo aplicaban en sus lugares. Entonces, eso, el copiar, que es una manera de poder introducirse a lo novedoso, a lo innovador. Claro. Ingeniero Josué, ¿a qué hora se empezarán sus actividades? Estamos viendo ahí en la invitación que son una serie de talleres, conferencias, paneles. ¿A qué horas van a estar pues ahí los jóvenes o todos los que deseen asistir? ¿A partir de qué horas se iniciarán estas actividades y a qué horas concluirán durante esos tres días? Normalmente se inicia a las 9 de la mañana. En el transcurso de la mañana va más dirigido a los jóvenes. La parte de educativa, la parte de tecnologías, y en la tarde va enfocado a las empresas para ir viendo los avances tecnológicos, compartición de experiencias que ha habido,
que eso también enriquece. Hay empresas que tienen problemas y otros ya los resolvieron. Entonces, ese conjunto de experiencias hace que también los conocimientos sean transmitidos. Entonces, en la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente, jóvenes principalmente. Y de las 4 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche, es para la parte industrial. Ahí ya serían las conferencias y las exposiciones. Así es. Entonces, los talleres propiamente serían por la mañana para los jóvenes. Sí, así es, principalmente para los jóvenes, y también se puede adecuar algún taller ya después de las 4 de la tarde donde se tenga el interés de participar de las empresas. Está abierto hacia todos. Ok, la única empresa, ingeniero, que visitarían los jóvenes, que podrían participar, ¿sería Braskem y Idesa o alguna otra? En esta ocasión así está considerado. Todo es por la logística que se debe de operar. Cada año alguna empresa nos va permitiendo que ser la empresa a la cual se visite. Y así vamos año con año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener toda la logística y para todos atender en una planta química a un grupo de jóvenes no es nada fácil. Claro, es decir, ¿no? Se rompe la rutina y tienes que crear las condiciones de seguridad y también de información para todos ellos. Claro, y qué bueno que además los jóvenes que Braskem y Idesa, que sabemos que está abierto a que les visiten, a darle información, pero también los jóvenes se interesen por ir, ¿no? Y por también preguntar y cuestionar mucho las dudas que ellos tengan, ¿no? Ingeniero, gracias. Bueno, pues estarán ustedes también teniendo un doble trabajo con esta preparación de su evento del próximo año. ¿Han pensado traer a hacer algo diferente de lo normal que hacían en algunos otros foros nacionales? Bueno, sí, definitivamente. Queremos tomar como base este año, que va a ser en Villahermosa la convención nacional. Se va a tocar mucho el tema de sustentabilidad. Entonces queremos retomarlo para el próximo año, tanto sustentabilidad como creatividad e innovación. Precisamente es que los ingenieros químicos, qué necesitamos hacer, qué necesitamos proponer o qué información necesitamos recibir, porque ese es lo más importante, de que das información, das conocimientos, pero también recibes, y ese es el intercambio importante, interesante que uno recibe en un foro o en una convención. En el caso de nuestra convención nacional, sí, definitivamente va a ser un reto muy importante, porque lo que queremos es, como ingenieros químicos, como IMIC, que el próximo año sentemos las bases para el crecimiento y desarrollo de la industria química y petroquímica aquí en nuestra región. Y ese es un reto bastante, bastante importante, porque hablamos de Braskem sí, es una empresa nueva, sus instalaciones son de las más modernas, pero también tenemos en la región plantas que son... Ingeniero, lo molesto un poco, ahí estamos viendo unas imágenes del año pasado donde están ahí los jóvenes que asistieron al 14º foro, uh-huh. Que tuvo lugar ahí en Holiday Inn, y que, bueno, ahí vemos el interés de los jóvenes, las empresas muy abiertas a enseñarles, a impartir, a disipar las dudas con los jóvenes. En este foro regional de IMIT el año pasado. El año pasado. El ITESCO, creo que son alumnos del ITESCO, de la Universidad de Veracruzana, en fin, pues todos los jóvenes que deseen ahí estar presentes ahí en lo que será este evento, el 15º foro realizado por la IMIC Coatzacoalcos, y que sabemos y esperamos que sea un gran éxito. Así será. ¿Algo más, ingeniero? Sí, quisiéramos aprovechar la plataforma hacia donde llegas para invitar a que se afilien al IMIC. La afiliación al IMIC, los costos los tiene aquí. El mero mero del dinero, ¿no? Ingeniero José, platíquenos un poco. Normalmente el costo de membresía estamos a nivel nacional en 1.500 pesos. Sin embargo, estamos promoviendo hacer un día del IMIC en el cual reduciríamos aproximadamente a 1.200, 1.250 pesos del costo de membresía. Pero los beneficios no nada más es eso. Es poder tener acceso a un área de conocimientos, a un área de experiencia, a la parte de la industria,
e inclusive en las empresas con los contactos para poder traer becarios, cuando a veces requieren becarios de otras universidades o otras especialidades que no tenemos aquí, se hace el contacto para traer. O sea, el ser miembro del INMIC, tanto como empresa como, como por persona, da beneficios grandes. A veces buscamos lo material, no, aquí es la parte del conocimiento, ¿eh? Y aparte, ¿en qué puedo apoyar? Tenemos, la ingeniería química es tan enorme que tiene contacto con todas las áreas de energía, electrónica, robótica, porque todo eso es lo que se aplica directamente a los procesos para la producción de bienes y servicios a la nación, que es lo que buscamos. Y entonces, ¿quiénes se pueden incorporar al IMIC? Todos. ¿Todos los ingenieros? Todos, ingenieros, tenemos inclusive contadores a veces, un contador que está ahí, ahí están los contadores también. ¿Por qué? Porque se entiende más también la parte del ámbito empresarial. O sea, realmente no tenemos un límite que digamos, ah, solamente eres ingeniero químico, sino que también hemos tenido participantes de otras especialidades que están correlacionadas con empresas de ingeniería química. Entonces, ¿el costo de afiliación sería más o menos de 1,200? Sí, si hacemos el evento, seríamos, no tenemos la fecha definida, pero sería próximamente unas, yo creo que 2 semanas, en el cual diríamos que ese costo sería aproximadamente 1,250 pesos. Bueno, pues ahí están los egresados de la industria química, de esa carrera, pero además quien quiera incorporarse lo puede hacer. Bienvenido. Porque son muchos los beneficios, ¿no? Como usted lo decía, y es importante estar actualizado. Yo creo que es una buena oportunidad que se le ofrece a todos los profesionistas que en este caso deseen incorporarse. Así es. ¿Con cuántos agremiados ya tienen a nivel nacional, ingeniero? Bueno, tenemos a nivel nacional secciones y MIC locales que les llamamos, estamos ahorita con 25 secciones locales, o sea, prácticamente todos los estados. Hay algunos estados del norte de la República que tienen poca industria química, pero los estamos buscando es que precisamente los ingenieros que están en las escuelas, en la academia, formen su sección local. Entonces, y a nivel nacional estamos, somos alrededor de 2,000 socios los que tenemos incorporados. Y estamos en la campaña precisamente de afiliación, aprovechando los foros y las reuniones que se hacen también en otras regiones del país para incrementar nuestra membresía. El ingeniero Mastachi hace como 3 semanas estuvo menos en Poza Rica, donde se abrió una nueva sección. En la facultad de la UV, precisamente en Poza Rica, así es. ¿Y se piensa abrir otras? ¿Están en trámite? Sí, definitivamente. O sea, el sábado pasado tuvimos una reunión de Consejo Nacional y, por ejemplo, había secciones estudiantiles de Sinaloa, de Chihuahua, de Sonora, que ellos nos pedían a qué sección profesional se podían ellos afiliar, porque en su región no hay. Y precisamente una de las respuestas y propuestas que les hice fue: hablen con sus profesores, con sus maestros, que son ingenieros, que hagan su sección local profesional. Y entonces armamos esa sinergia entre los académicos, ingenieros y los estudiantes. Pues ahí está, qué buena oportunidad, ¿no? Que se le presente y que además estén interesados en abrir más secciones como estas. Claro. Ingeniero. Quisiéramos también invitar no solo a que se afilien al Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, sino también queremos invitar a todas las cámaras empresariales de la región para que asistan al foro y nos visiten por allá. Les vamos a hacer a ellos llegar su invitación por escrito. Bueno, pues ahí están el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y bueno, tantas cámaras, Cámara Nacional de Comercio y tantas cámaras que yo creo que sí se deben buscar la actualización. Esto será un evento de gran importancia. Recuerde, 28, 29 y 30 de agosto, con talleres, paneles, plenarias, exposiciones y conferencias. Todavía yo creo que conforme se vaya acercando los días, ustedes nos van a poder ir soltando ya los nombres de los expositores, sí. Si se puede, ¿no? Si no, pues ya dejarlo ahí como sorpresa para aquellas personas que asistan a su evento, que esperamos que sean muchos los estudiantes que estén participando en estos talleres. Ingeniero. Afirmativo, así será. Nosotros hablamos de ya cuando nuestro programa esté congelado, es decir, ya confirmado casi la mayoría, daremos a conocer.
si nos permites, pues por aquí estaremos. Claro, claro que sí. Ingeniero Josué, la invitación que me gustaría que le hiciera a la gente, a los estudiantes, no estudiantes, miembros en activos o no activos, que estén interesados o que se deban interesar en saber mucho de este tema de la industria química. Ah, en este caso, que visiten la página de LIMIC, sección Coatzacoalcos, y en el cartel viene inclusive la dirección y el teléfono al cual pueden pedir información ya más específica, y la invitación está abierta para todos. Creo que Coatzacoalcos necesita de la gente para poder crecer y resolver los problemas que tenemos como ciudad. Claro. Y como país. Claro. Bueno, Pepe Arana nos está poniendo la página del IMIC, uh-huh, muy actualizada, ahí en los foros, de los eventos que han tenido, y qué bueno, es importante también darle una leída. ¿Van a estar afiliando ese día en el foro, durante el foro? Sí, y, ah, okay, y quien esté interesado es bienvenido. ¿Algo que deseen que lleven? ¿Tienen que llevar alguna identificación? ¿O no, ahí se le... Ahí se le toman ya la información, los datos, se llena un formulario y se hace todo el procedimiento ya para darlo de alta. Ah, sí. Bueno, pues aprovechen, estarán el 28, 29, 30, o si desean más información lo pueden hacer a través de la página de Micoaxacualcos. Y otra cosa más, el foro es abierto, es gratuito, no se cobran las entradas. Con sorpresa, hoy hablaba con uno de las empresas extranjeras y decían, entonces ustedes, el que vaya por ahí puede entrar. Sí, sí, nosotros no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hacemos que nuestro evento sea autosustentable. ¿Quiénes son los que intervienen para que esto de acá tenga lugar? Bueno, las empresas precisamente y nuestros patrocinadores. Gracias a ellos es que podemos ofertar, tener todo un foro abierto con las personalidades que vienen. Sí, sobre todo porque luego los jóvenes no se animan o no tienen el dinero, a lo mejor sí tienen el ánimo de ir, pero no tienen el dinero para poder asistir, ¿no? Y yo creo que si habrá conferencitas de primer nivel, temas, claro, interesantes, pues, y más si es gratuito, ahí debemos estar todos, ¿no? Ingeniero, algo más que sea agregar. Yo agradezco mucho que usted haya venido hoy a esta entrevista y que nos haya empapado un poco del tema de la apertura nacional, de las sesiones nacionales. Y bueno, algo más que sea comentar. Bueno, la visión del IMIC es ser la plataforma de expresión y acción de sus socios. Yo creo que eso es muy importante porque siempre tenemos algo que decir. Y ya lo mencionaba el ingeniero Carlos, es prácticamente química hay en todo lo que nos rodea. Entonces, pues básicamente, así como creamos, también tenemos la capacidad de limpiar, de reciclar, de recircular para que nuestra sociedad sea también autosustentable y disminuyamos los niveles de contaminación y de hacer la protección ambiental que nos corresponde, porque también es parte de nuestro trabajo. Reiterar la invitación al foro, a la convención nacional, afiliarse al instituto, crear más secciones, es parte de nuestra misión también. Pues nuevamente yo agradezco a los integrantes de IMIC Coatzacoalcos, al ingeniero Carlos González Vicencio, al ingeniero Josué Roque Félix y por supuesto al ingeniero Juan de Dios Mastachi Pérez, que hoy han estado con nosotros para hacernos, pues hablarnos un poco de la del IMIC, hablarnos de la creación de las secciones, de su evento importante, que yo sigo reiterándole, vamos a seguir reiterando la invitación. Nuevamente nos ponen ahí la publicidad de IMIC para que usted asista en este evento a llevarse a cabo aquí en Coatzacoalcos. Así es que no se lo pueden perder los estudiantes, egresados, no hay, personal o ingenieros en activos o jubilados que deseen asistir. Claro. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, le reiteramos la invitación para que conforme se vaya acercando la fecha puedan estar con nosotros y hablarnos de cómo van ya cerrando la organización de este evento. Muy amable. Claro que gracias. Sí, y cualquier tema relacionado con nuestra experiencia y nuestro conocimiento también estamos claro, dispuestos a
a colaborar. Claro, ingeniero. Quiero decirte que el ingeniero Mastachi ya fue presidente de la sección local y también tuvo a bien en ese, hace, ¿qué? 7 años, me parece, 8, de conformar la convención, una de las convenciones nacionales que se hizo aquí en Coatzacoalcos. Sí, 2011, si mal no recuerdo. 2011. Y hoy está la vicepresidencia nacional. Y ya estoy en la vicepresidencia. El próximo año voy a ser el presidente nacional. Órale, bueno, pues tenemos una gente ya conociendo a alguien experto, que gracias. Sí he oído hablar de usted, en referente a este tema de la industria química. Entonces, gracias, ingeniero, y no, pues felicidades anticipadas, ¿no? Gracias. Gracias, ingeniero Carlos, gracias al ingeniero Josué, por supuesto, al ingeniero Juan de Dios Mastachi, que hoy han estado con nosotros para hablarnos de este interesante evento. Gracias a usted por habernos acompañado, le reitero la invitación para que participe con su presencia en este evento, en este foro que organiza mi Coatzacoalcos y que va a revisar una gran importancia para la región, por los temas que se van a tocar. Así es que gracias y muy buenas noches. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana y yo lo invito para que mañana sábado en punto de las 7 de la mañana esté con nosotros con noticias. Gracias y muy buenas noches.